La candidata oficialista Claudia Sheinbaum es la ganadora de las elecciones presidenciales en México, esto de acuerdo con los resultados preliminares reportados este domingo por el Instituto Nacional Electoral. Para hablar de cómo fue la participación y sobre todo cómo transcurrió la jornada electoral, entre otros temas, hoy nos acompaña la periodista mexicana Iliana Gutiérrez, quien está en Guadalajara y nos tiene las incidencias. Iliana, buenos días, gracias por tu tiempo, bienvenida. ¿Qué tal, Mayeli? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. Así es, desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, en México. Y tal como tú lo comentabas ya previamente, los mexicanos vivimos un día histórico en nuestro país y es que se registraron las elecciones más grandes que hemos tenido en la historia de México. Podían votar alrededor de 98 millones de mexicanos. Sin embargo, de acuerdo con pues el conteo preliminar por parte del Instituto Nacional Electoral, participaron en entre 60 y 61% de los mexicanos para elegir seis cargos públicos, entre ellos presidencia de la República, senadores, diputados federales, gubernaturas y también diputados locales y alcaldías en las 32 entidades de nuestro país. Fue un día histórico por muchos sentidos, entre ellos que por primera vez disputaron la presidencia de la República mujeres. Dos de ellas, una de ellas es Claudia Sheinbaum y la otra es Xóchitl Gálvez. De acuerdo, como tú lo mencionabas, con pues el conteo preliminar que tenemos, pues la virtual ganadora es justamente Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, también por el Partido Verde Ecologista y por el Partido del Trabajo. Ella, de acuerdo con este reporte preliminar, que vale la pena hacer énfasis en esta situación porque todavía no son los datos ya finales, sino son solamente preliminares, ella obtuvo entre 58 y 60% de la votación de los mexicanos. Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por PAN, PRI, PRD, ha obtenido hasta el momento entre 26 y 28% de la votación de los mexicanos. Y bueno, Jorge Máynez, del Partido Movimiento Ciudadano, obtuvo entre 9 y 10% de la votación de los mexicanos. Fueron 20.000 cargos públicos los que se estuvieron disputando el día de ayer, 2 de junio, y bueno, hasta el momento la virtual ganadora a la presidencia de la República es, como ya te comentaba, Claudia Sheinbaum. Fue una jornada, pues, complicada, ha sido prácticamente una elección, un proceso electoral complicado en materia de seguridad. 37 precandidatos y candidatos a diferentes cargos públicos, desde regidores, presidentes municipales, también gobernadores, han sido asesinados en nuestro estado. 37 han sido asesinados hasta el momento. Y bueno, el día de ayer fue una jornada también complicada en ciertos estados en materia de seguridad, principalmente en Chiapas, donde pues fueron cerradas algunas casillas, fueron robados también material electoral, casillas, por ejemplo, en el estado de Querétaro. Aquí en estado en Jalisco, en El Salto, se registró una riña en una casilla y también, bueno, dos personas fueron asesinadas mientras hacían fila. Esto sucedió en Chiapas. Por supuesto, les estaré pues resolviendo las dudas que ustedes tengan. No sé si tú tengas alguna duda. Como te comento, podían votar 98 millones de mexicanos y hasta el momento, bueno, se tiene claro que ha votado o votó entre 60 y 61% de los mexicanos. El día de ayer por la noche, bueno, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, pues recibió a toda la gente que la esperaba en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México y ahí, bueno, se declaró ganadora. Ella es la primera presidenta en nuestro país, en México, y pues bueno, por supuesto, esto también genera una historia. No había otra mujer presidenta en nuestro país. Sí, Iliana, tenemos muchísimas preguntas y bueno, vamos a aprovecharlas. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de cómo fue la experiencia de las votaciones en el exterior. Vimos en varios estados, por ejemplo, de aquí de Estados Unidos, que no tenían material electoral para poder sufragar. Hablemos un poco acerca de esa participación. ¿Qué información tienes?
Mira, se registró no solamente este tipo de problemas en Estados Unidos, sino también, bueno, los mexicanos podían votar en Canadá, podían votar también en Europa, podían votar no recuerdo ahorita el país, pero bueno, sí se registró este problema. ¿Por qué? Bueno, pues porque los mexicanos podían realizar su voto previamente, sin embargo, no todos lo hicieron. Esto generó que, por supuesto, el día de la elección no hubieran las boletas necesarias y, por ejemplo, en Europa sí se registró, podían votar, por ejemplo, en París y también en España. Y bueno, hubo mucha gente molesta porque no pudieron realizar su sufragio, sin embargo, bueno, podían haberlo hecho previamente también pues en la cárcel, que todavía no se votaron previamente, sin embargo, pues el día de la elección ya nada más se realizó el conteo, pero sí se registró este problema justamente por eso, porque no se realizó el voto como pudieran haberlo hecho de forma preliminar. Ellos podían registrarse en el Instituto Nacional Electoral, les llegaba hasta el domicilio que ellos dieran su boleta y podían regresarla vía correo. Sin embargo, no todos lo hicieron, por eso se registró este problema en Estados Unidos y también justamente en París y en España. Hablemos de los En Madrid. resultados. ¿Se cumplieron, Ileana, los pronósticos y cuáles son las fortalezas y debilidades del proceso, según tu opinión como periodista, lo que pudiste ver? Mira, sí se cumplieron los pronósticos desde un principio, bueno, las encuestas y también pues muchas personas estaban a favor justamente de Claudia Sheinbaum y bueno, el pronóstico sí era preliminar que por supuesto continuara Morena pues en el poder. Sin embargo, bueno, existía por supuesto la posibilidad de que Xóchitl Gálvez pues pudiera remontar justamente y que ella quedara como presidenta. Sin embargo, bueno, la elección de los mexicanos fue continuar con el partido Morena aquí en nuestro país y bueno, pues desde un principio sí se veía, por supuesto, la participación principalmente de las personas de la tercera edad y de muchos de los jóvenes que incluso reciben pues apoyos económicos por parte del gobierno federal para poder pues continuar con pues su vida. Esto también, bueno, de acuerdo a muchos expertos, provocó que principalmente las personas de la tercera edad se convencieran en votar por Morena y por eso desde un principio estaba pues destinado por parte de los ciudadanos que pudiera generar este campeonato por parte de esta victoria, por parte de Claudia Sheinbaum y bueno, pues hasta el momento la virtual ganadora como presidenta de México es justamente ella. Actualmente, como tú ya lo sabes, bueno, el presidente de la República es Andrés Manuel López Obrador, del mismo partido de Claudia Sheinbaum. ¿Qué significa para México tener una mujer como presidenta que, bueno, ya ejerce a partir del 1 de octubre? ¿Y cuáles son sobre todo las expectativas que tienen los ciudadanos mexicanos bajo estos altos índices de violencia, inseguridad y casos de feminicidios? Mira, sin duda, uno de los retos más grandes que tiene justamente la virtual presidenta es la seguridad. En los últimos años se ha registrado pues un alto porcentaje de violencia, principalmente pues por supuesto ocasionada por el crimen organizado, desde desapariciones hasta por supuesto asesinatos. Y el gran reto que tiene la virtual presidenta pues es la seguridad, el devolver la paz a nuestro país, porque en diversos estados donde se está realizando esta disputa entre cárteles de la delincuencia organizada, sí hay mucha violencia e incluso pues en todo el proceso electoral, como ya les comenté, hubo 37 personas asesinadas que se disputaban o que estaban queriendo llegar a cargos públicos que se tenían o que se tienen en disputa aquí en nuestro país. Ese es el principal reto que tiene. Sin embargo, también, bueno, pues es apoyada, como ya te comento, principalmente por los adultos mayores, quienes reciben diversos apoyos por parte del gobierno federal, apoyos económicos que ascienden a más de 6,000 pesos bimestrales y que esto pues provocó que muchos de estas personas de la tercera edad y de los jóvenes que también reciben estos apoyos pues decidieran
que en nuestro país quedara Morena como el partido de continuidad. Sí, me llama la atención, Ileana, que según ONU Mujeres, hasta el 13 de mayo de este año 2024, solo 28 mujeres en todo el mundo se desempeñan como jefas de Estado o de gobierno. ¿Es este un logro en la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres? Sin duda, es un día histórico justo por eso, porque es nuestra primera presidenta, o será nuestra primera presidenta en México, y pues ante toda esta ola de violencia que se vive también en nuestro país, con muchos feminicidios que se registran, sin duda esperamos que sea pues un fortalecimiento al empoderamiento de la mujer en muchos sentidos y también, por supuesto, a la protección de las mujeres de todos los niveles económicos y también, por supuesto, a las personas de nuestro país. Es un logro mujer aquí en nuestro país y sin duda pues esperamos que haga buen trabajo y que pues nos deje, como decimos, buen sabor de boca a todos los mexicanos. ¿Cuáles son los desafíos que ella enfrentará? Porque hay reacciones encontradas cuando ella ha asegurado que va a continuar con las medidas implementadas por el actual gobierno en materia de inseguridad, tomando en cuenta que, por ejemplo, en el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se incrementaron los casos de feminicidio en el país en comparación con el gobierno anterior. Sí, considero que sí tendría que hacer unos un pequeño giro en cuanto a la estrategia de seguridad, porque como tú ya lo mencionas, sí se ha registrado pues este incremento en feminicidios en nuestro país, en todas las entidades federativas, que son 32, y pues el principal reto es justo ese, la seguridad. El reforzar la seguridad, el generar estrategias que puedan funcionar a favor de todos los mexicanos, porque sí se ha visto un crecimiento pues muy grande del crimen organizado aquí en nuestro país. ¿Cuál sería la política de la recién electa presidenta en materia migratoria que ha generado tanta controversia por la cantidad de migrantes que están allí en México esperando poder ingresar aquí a los Estados Unidos? Mira, bueno, actualmente el presidente López Obrador pues ha tenido diversas pláticas con el presidente también de Estados Unidos. Y bueno, en materia de migración no estoy 100%, ahorita tengo refrescada la información, pero si gustas en alguna otra entrevista puedo hablarte sobre en la materia migratoria. Claro, cómo no. Y con respecto al tema económico, ¿cuáles son las exigencias más comunes que identifican las necesidades de los mexicanos en este momento? Una de las cosas que sin duda pues se marcaron este sexenio fue que el presidente López Obrador señalaba que se iba a acabar la corrupción. Esto en todos los sentidos y por supuesto, bueno, muchas personas, muchos empresarios que no pagaban impuestos por diversas situaciones, bueno, ya los están pagando. Entonces, parte justo de la economía y parte justo de lo que se registró aquí en nuestro estado fue que muchos de los empresarios ya están pagando impuestos que se les condonaban por diversas situaciones. Esto generó, pues, justamente que pues la candidata Xóchitl Gálvez pudiera también incrementar un poco de puntos, pues porque las personas que se vieron afectadas con estos pagos de impuestos, pues ya no querían que estuviera Morena en pues a cargo de nuestra presidencia de la República. Sin embargo, bueno, se espera que por supuesto México siga creciendo. Ustedes saben que hay un fortalecimiento del peso actualmente frente al dólar. Sin embargo, bueno, ella dice que también dará continuidad en materia económica a pues las estrategias que actualmente tiene el presidente López Obrador. Ella dijo durante su discurso, cuando fue electa, que le va a dar prioridad a los más pobres. ¿Cuál crees tú que fue ese plan de gobierno, ese planteamiento que le permitió conectar y sobre todo ganarse el voto de los ciudadanos, ese voto de confianza?
Se con un poquito, me puedes repetir la pregunta, ¿verdad? Sí, ella dijo que iba a gobernar y que le iba a dar prioridad a los más pobres. ¿Cuál fue ese plan de gobierno que ella promocionó durante la campaña que tú consideras que le hizo conectar con la gente y ganarse la confianza y sobre todo captar ese voto? Justo en lo que comentaba previamente, estos apoyos sociales que se registraron durante todo el sexenio comenzaron por 2,000 pesos bimestrales a los adultos mayores de 65 años y también a los estudiantes de diversos, tanto de preparatoria, de secundaria, de primaria, también se les entregaba un apoyo económico. Entonces, creo que eso fue parte de la conexión que tuvo con las personas, no solamente de escasos recursos, porque este apoyo se entregaba en general a estudiantes de escasos recursos y también a los que pues tienen recursos económicos suficientes. Creo que este fue pues una de las cosas que generó que conectara justamente el gobierno federal con las personas de escasos recursos y que también, bueno, pues generara que el gobierno continúe, le dé continuidad, pues, Claudia Sheinbaum al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este apoyo que te comento inició el primer año con 2,000 pesos bimestrales y así fue subiendo cada año hasta llegar a 6,800 pesos bimestrales. Muchas personas de escasos recursos, este es el único ingreso que tienen, pues, bimestralmente y, pues, por supuesto, esto generó que pues ellos quisieran que siguiera, por supuesto, el gobierno federal. También, bueno, se utilizó presuntamente este tipo de apoyos para decirle a las personas de la tercera edad que si no votaban por Morena, bueno, iban a quitarse de este tipo de apoyos. Muchas personas creyeron y bueno, pues ahí están los resultados. ¿Cuál es la percepción que tiene la opinión pública de quién es Claudia Sheinbaum? Vamos a hablar un poco acerca de su trayectoria académica y profesional y sobre todo, ¿cómo piensas tú que va a ser su política exterior? Esa relación, ya muchos gobernantes del mundo se han pronunciado para felicitarla. Sí, claro, sin duda. Bueno, ella es doctora. Ella, por supuesto, bueno, tiene un doctorado, es una mujer muy preparada y pues se espera que parte de pues su preparación ayude a que nuestro país tenga pues una mejora en todos los sentidos. Principalmente, pues ella también señala que le dará mucha prioridad a temas ecológicos, a temas medioambientales, cosa que actualmente el gobierno de nuestro país pues no le ha dado mucho auge. El hecho de que haya ganado la presidencia del país con el apoyo, el espaldarazo de Andrés Manuel López Obrador, ¿significa que la gente avala lo que fue la gestión de gobierno de López Obrador? Pues pudiera ser que sí, aunque sabes que el país prácticamente pues pareciera dividido, pero ahora lo vemos en las elecciones, que pues sí, quieren que tenga continuidad el actual gobierno de López Obrador. Sin embargo, bueno, hay muchas personas que sí están pues en contra de su política en todos los sentidos, desde el apoyo que se les da a las personas de escasos recursos hasta la forma en que ha llevado pues este proceso con los migrantes, entre muchas otras cosas. Sin embargo, bueno, el electorado, al parecer, pues sí quiere que se le dé continuidad al actual gobierno federal. Veía la opinión de muchos analistas que decían que era importante que la actual presidenta pudiera cambiar la historia para bien, que quedara reflejado como que su gestión de gobierno no solamente es la gestión de gobierno de una mujer, sino que lo hizo eficazmente. ¿Cuál crees tú que serían las claves para poder calificar a futuro un buen gobierno? Pues principalmente lo que les comentaba en materia de seguridad, que se genere una buena estrategia que pues pueda bajar los índices de inseguridad a nivel nacional, los índices de feminicidio, entre pues muchas cosas también de desaparecidos, que pues hay muchos en nuestro país. También pudiera pues generar un cambio en cuanto a lo económico.
También los apoyos a las personas de escasos recursos pudieran hacer la diferencia de que se les brindara un poco más de apoyos, pero también pues no dejar de lado pues a los empresarios, porque si este gobierno da mucho énfasis a las personas de escasos recursos, sin embargo, bueno, a las personas que pues tienen solvencia económica se les ha relegado también un poco. Sí, veíamos las celebraciones ayer justo cuando se dieron los resultados. ¿Amaneció México de fiesta? Pues bueno, depende del cristal con que se mire, pero Bueno, lo que tomando en cuenta la cantidad veíamos, de personas que votó. claro, sí, tomando en cuenta la cantidad de personas que votó, al parecer, bueno, pues sí se amaneció en fiesta México con este resultado de pues que tenemos una virtual presidenta de la República, que bueno, se le va a dar continuidad al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ileana, gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir con la audiencia esta información, esta noticia en desarrollo y tiene que ver con la virtual ganadora ya de estas elecciones en México por una ventaja verdaderamente arrolladora. Gracias por acompañarnos, será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Sí, muchas gracias y feliz día. Hasta luego. Era el panorama de lo que ha ocurrido tras las elecciones en México, donde la presidenta de ese país, por primera vez en la historia, es una mujer, es Claudia Sheinbaum. Y el día de hoy estuvimos conversando con Ileana Gutiérrez. Ella es periodista de Televisa, quien nos brindó su opinión y su análisis sobre esta noticia.